Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en otro video más para el canal. En este video vamos a repasar todo lo nuevo que se viene de la nueva temporada 2 recargada de Warzone 2. Es bien largo el nombre. Recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activa la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal. Y acá tenemos temporada número 2 recargada con Price, Pharah y Ghost. Pero eso no tiene nada que ver con Warzone. Lo primero que tenemos que ver acá es que la temporada se lanza el día miércoles 15 de marzo en estos horarios que están apareciendo por acá en pantalla para toda Latinoamérica y España. Para Modern Warfare 2 vamos a tener un nuevo capítulo de raid de estas operaciones especiales que tenemos en el juego, un nuevo mapa llamado Hilmelmat Expo, que es como un museo, una exposición, nuevo modo de juego que regresa después de mucho tiempo, Drop Zone en Modern Warfare 2, zona de descenso. Lo que es este modo de juego es que va a dejar caer como un paquete de ayuda a los cuales los equipos tienen que ir para ganar rachas y tener ventaja en la partida. Modo de juego de todo o nada, donde empezamos sin munición y solo con cuchillo. Y el mitiquísimo modo de juego, una en la recámara, también vuelve a Modern Warfare 2 en esa temporada número 2. Y aquí viene la parte importante, celebración del tercer aniversario de Warzone. Están viendo una imagen de fondo de algunos de los beneficios o de los obsequios que nos van a dar por los 3 años de Warzone. No van a hacer un evento, no van a hacer nada como siempre, porque bueno, Activision es así. Pero dicen que van a meter varias cosas en la tienda gratis que podemos reclamar. Es decir, tenemos que entrar al juego, irnos a la tienda y reclamar algunas de estas recompensas, como lo pueden ser camuflajes, tarjeta de visita, emblemas, etc, etc, como el que están viendo en pantalla, que dice Warzone 3 años. Que bueno, no es lo mejor del mundo, pero está bien. Vamos a tener un nuevo evento donde vamos a poder sacar muchos camuflajes para las armas. Bueno, no, según lo que entendí aquí es que vamos a tener todos estos desafíos para cada una de las armas o de las categorías de armas. Estos son los desafíos, los que están viendo acá. Completamos cada uno y nos dan un camuflaje. Y si completamos todos los desafíos, nos van a dar otro camuflaje y un amuleto dorado, que no se sabe cuál es. Supongo que el camuflaje es este que están viendo acá en pantalla, que la verdad no es lo mejor del mundo, pero bueno, ahí está. Ya sabemos cómo es Warzone con sus eventos un poco mediocres. Si cuando empiece la temporada número 2 recargada, es decir, el 15 de marzo, no has desbloqueado la ballesta con el evento que tenemos en Warzone en este momento, que hay un video en el canal, la puedes conseguir haciendo 50 muertes por tiro lejano con rifles de tirador, o si no, la puedes comprar en la tienda. Nueva arma, Tempus Torrent. El Tempus Torrent es como un DMR de Warzone 1, para que tengan una idea, y se va a desbloquear con desafíos en el juego. Consiga 25 muertes dobles con rifles Magmag, es decir, con este tipo de rifle, o a través de la tienda. Así que el nuevo arma se va a poder conseguir haciendo bajas, haciendo desafíos en el juego. Y por supuesto va a ser meta, porque esto siempre lo ponen así. Vamos a tener este arma nuevo cuerpo a cuerpo, que es como un cuchillo arrojadizo, que ya lo he visto en Resurgimiento, pero no se puede equipar en clase, solamente se puede conseguir en el piso. Lo que dicen es que no va a estar disponible sino hasta después de la temporada 2, es decir, a lo mejor temporada 3. No confirman que en la temporada 2 recargada va a estar este nuevo cuchillo arrojadizo en forma de, no sé, estrella, puede ser. Por supuesto, el nuevo operador llamado Emperador. Y esto ya se había filtrado, ya lo habían subido un video los de Call of Duty, y es el villano de las Tortugas Ninja. Así va a ser el nuevo operador de Warzone de las Tortugas Ninja. Lastimosamente no dicen nada de que va a volver Warzone 1 o Rebirth a este juego. Así que nada, esas son las nuevas cosas que vamos a tener en la temporada 2 recargada. No es nada del otro mundo, la verdad. Quizás, bueno, van a cambiar algunas cosas de las armas, del meta, del juego como tal, pero algo nuevo significativo para lo importante que es el gameplay del juego no hay. Ni siquiera un evento en vivo, nada. Yo no sé qué está haciendo Warzone, pero yo creo que el juego se está yendo cada vez un poco al olvido. Habrá que esperar, pero es lo que yo creo. Así que nada, recuerda que si te ha gustado este video, dale like, suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal. Y nos vemos en la próxima.